Bienvenidos a la mirada crítica del viernes 18 de abril de 2008. Termina la semana en la que algunas cosas han comenzado. Hemos asistido al nombramiento de los nuevos ministros y de las nuevas ministras. Hemos tenido la solemne sesión de inicio de la legislatura. Se ha recrudecido la guerra del agua. PSOE y PP han mantenido su primera reunión importante. Y hoy al gobierno le ha llegado la hora de empezar a gobernar. A esta hora se reúne el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Es la segunda vez que lo hace esta semana, aunque será la primera en la que de verdad se empiecen a tomar decisiones. La primera es extraordinariamente polémica, el trasvase de agua a Barcelona, lo que el gobierno llama una transferencia temporal de agua. De eso hablaremos, pero tomar decisiones tal y como están las cosas significa adoptar medidas para frenar la crisis económica, lo que el gobierno llama desaceleración. Hoy el Consejo de Ministros va a adoptar un paquete de medidas que va a suponer un gasto de 10.000 millones de euros. 10.000 millones de dinero público, de dinero de todos. La cuestión es si ese dinero del contribuyente se va a emplear bien. De eso vamos a hablar con varios expertos, de si las medidas que tiene previsto adoptar el gobierno son las más convenientes. Entre ellas la de devolvernos 400 euros. Eso también se va a aprobar hoy. Nos lo contarán desde el Palacio de la Moncloa. Además de los 400 euros, hoy puede aprobarse también alguna medida para facilitar el pago de las hipotecas. Sabremos en qué consiste y nos preguntaremos si son las más adecuadas y las más justas. Estamos hablando de todo en general. Es la imagen de la primera reunión entre el PSOE y el PP en esta recién estrenada legislatura. Todos dicen querer consenso, pero el consenso es trabajoso. Sabremos qué ha dado de sí este primer intento. La visita del Papa a Estados Unidos está resultando un acontecimiento mundial. Ha pedido perdón por el escándalo de los curas pederastas y hay quien dice que Bush medita convertirse al catolicismo, como ya hizo Tony Blair. Hacía mucho tiempo que no teníamos agua. Tiene que llover, es verdad. Y así no tendríamos que pedirle agua a nadie, no tendrían que pelearse en el Parlamento. También veremos los efectos de la borrasca que atraviesa estos días la península. Abril viene como al menos una parte de las aguas mil que anuncia el refrán. Ha llovido incluso en Barcelona, donde casi no se acordaban de la última vez que eso ocurrió. Llueve, bendita lluvia, especialmente en Barcelona, en medio de la polémica sobre eso que el gobierno quiere llamar un trasvase de agua de